estamos en el programa 40, acá en Canal 7, Miami. Orlando, te cuento que ayer festejamos, estuvimos en una rave, bailamos 12 horas como locos, después llegó la hinchada de Platense y nos corrieron como 5 cuadras, pero la pasamos muy bien, claro que sí. Marcelo. Y además, una sorpresa, Mario, porque estamos saliendo para toda la Argentina. Muy bien. A partir de hoy, gracias al satélite en el espacio, el Aito primero, nos comunicamos en Buenos Aires con Horacio Galloso. Buenas noches, Horacio, ¿qué hora es en Buenos Aires? Bien, bien, Mario, Marcelo, contento de estar de nuevo con ustedes. Muy bien, Mario, Marcelo, contento de estar con ustedes. ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires? ¿Cómo están las cosas en Buenos Aires? Ya está todo listo. Estamos terminando de colgarnos del satélite porque ante la falta de presupuesto, las autoridades han decidido chorear la señal. De esa manera... Horacio, ¿estás ahí, Horacio? Hola, hola. Bueno, perdimos el contacto en Buenos Aires con Galloso, pero ¿cómo continúa, Mario? Esto continúa de la siguiente manera, porque la belleza no puede esperar. Vamos a recibir a nuestra secretaria que nos acompaña siempre, 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 siempre. ¡Sushi Stepanaki, acá! La recibimos con un aplauso. 1,56 m. Las piernas más cortas del mundo. Claro que sí. Buenas noches, Sushi, ¿cómo te trata Miami? Muy bien, para Lord. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y vamos ya mismo a recibir también al doctor Diango Fuerte. ¡Pero claro que sí! El doctor Diango ya está recibiendo emails a esta dirección que no aparece en la pantalla de su televisor para comunicarse con nosotros. ¿Y esto cómo sigue? ¿Cómo sigue, Marcelo? ¿Cómo sigue, Sushi? ¿Qué nos dice nuestro coro ballet? ¿Los Carlitos Bala? ¡Qué lindo, Mari y Marcelo! Estamos acá en Orlando. Estamos en pedo y festejando. Mezclamos vodka con vino blanco. ¡Ea, Pepe! ¡Zumbutrule! ¿Va a fumar mucho más? Primer acto, Osvaldo sale al patio y deja abierto. Y segundo acto, Osvaldo se baja del coche y deja abierto. Tercer acto, Osvaldo se va a la cocina y deja abierto. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Horacio, Laporte. Osvaldo. Osvaldo, Laporte. No. ¿Vos sos boludo o te haces? Y queremos agradecer al personal de la Cruz Roja que se hizo cargo de las cámaras ante la deserción de nuestro equipo técnico por ser primero de mayo. Fuerte el aplauso. ¿Y qué más, Mario? Porque tenemos muchísimas sorpresas. ¡Claro que sí! ¡Vamos a los titulares! ¡Cumpleaños de 15 trágico! ¡Murió un invitado y quedan 14! Matrimonio conflictivo en San Martín. Patricio Contreras, Leonora Esmanza. Violencia en el fútbol. Teletubi uruguayo golpea ferozmente a Daniel Pasarela. Crimen pasional en San Telmo. Lo encuentran abrazado a un cassette de Rosa de Lejos. ¡Claro que sí! Y ahora, Galloso, ¿qué tenemos en la Argentina? Mario, Marcelo, después de intenso tiroteo, la policía ha reducido a un delincuente. Seguiremos informando desde aquí. Mientras tanto, adelante estudios, por favor. Y en exclusiva, Mario, una presencia. ¡Claro que sí! Una sorpresa, acá en nuestros estudios, en Todo por Dos Pesos. Hoy viene acá y se sienta en ese sillón el señor Roger Moore. En remis,
y más, Mario, y más, y más, y más en este programa que hemos dado en llamar... ¡Todo por dos pesos! Buenas noches, Miami. Claro que sí. Un, dos, tres, ya. Las olas y el viento. Y el frío del mar. El viento y la arena. Me hace tiritar. Solo, sin las manos. Con el meñique. Con las palmas. Y no se olviden, 5 y 6, luna pari 8 en cancha de Deportivo Morón. Los espero. A la mierda el control remoto, me quedo acá en el 7. Otros canales, yo cambio y pongo, haciendo zapping, no hay un sorongo. EAPP. Mamá, ¿cuándo nos vamos? Mamá, soy tanto felice. ¡Y claro que sí! Seguimos con los Carlitos Bala con Susi. Pero ¿sabes qué? Bájame un poquito la música, Jean-Pierre. Bájame un poquito porque con este semillón y la música de Marcelo. ¿Por qué? Porque hoy, ustedes saben, en este piso viene Roger Moore, protagonista de esos hermosos filmes. ¿No es cierto? Pero antes, Marcelo, Caserta, ¿por qué no me mandás los adelantos de esa telenovela hermosa acá, en el Canal 7 de Orlando, de los mismos autores de A Flor de Bañato? Una telenovela primera en el ranking de Vietnam del Norte. ¡La vemos, Caserta! ¡Y no se olviden, Roger Moore acá! Romance. Pechuto. Mandanga. Maraca. Todo puede pasar, ¿eh? ¡Hacémosle que la cachucha! Teresa, empresária da publicidade poderosa, que nem gostava de falar. Mas uma pela triste, o primo a seu peito. Pude comprar morro. Não pude comprar mil Ronaldos, mil garecas. Mas aí não pude comprar a felicidade. E não pude ir à panaderia e pedir 100 gramas de felicidade. A secretária informa a Teresa que alguém ha venido a verla. Mais um minuto. Adiante. Ah. Buenas tardes, como está você, pa? Qual é o seu nome? Ven sin paso. Meu nome é Maria Elena Pinochet e tremendamente ansiosa por ser modelo, pa. Uau. ¿Y te han dicho ya que eres muy bonita? Sí, me han dicho varias veces que tengo un cuerpo tremendo. Ay, tengo un cuerpo tremendo, me han dicho varias veces que soy como una gacela Fernando Mejide, po. ¿O pudo? Me gustaría mucho de fotografiar a vos, ¿eh? Ajá. ¿Mm? Pues, ¿cómo no? A ver, pues, camina para allá. Camina para allá, voy a filmar, ¿eh? Ah. Cámaras son las manos y la lengua de Teresa, recorriendo a cuerpo, bunda y pipeta de adolescente. Teresa entre una viaba tu amor, focosa y calenchi, pide un presciuto y se lo refriega por la bundunga, Teresa. Chita la payasa, ¿qué le pasa, señora, a usted, po? Yo estaba disfrutando de vos, de tan bonito cuerpo, de tu juventud, de Antonieta, de Salta, bombón. Oh. ¿Tiene experiencia? Bueno, yo estuve desfilando para unos carabineros allá en Santiago Valde, Chile. No tengo mucha experiencia, pero tengo unas ganas que la cachufla se me infla así como una Led Zeppelin, po. Po, yo siento tu po, tu tinky winky, tu dipsy, tu alala. Yo voy a llevarte a conocer el mundo. ¿Ah? Conmigo vos se va a conocer Guatemala, Salvador, Fitzroy, Honduras, ¿eh? Serrano. Yo voy a llevarte
a conocer al chino Dumidachi. ¡Teresa! ¿Qué está haciendo usted? ¡Cachondinha! ¡Meu marido! Mas petete, o marido de Teresa, vil malvado cagador, chega do amédio do levando. Eu te dije mil veces, eu não quero verte a você em minha oficina, eh? Com essa cara do nabo que vem nessa aqui, eu não te entendo nada quando me falas. Eu estou louca, eh? Estou louca! Eu não quero verte mais, eu não quero ver tua ojeta, ah! Eu vou assassinar a você, desculpa, carinho, eu te veo mañana, eu vou a telefonar, ah! ¿Eh? Como não, pues, detrás de la paredes. Eu tenho tu teléfono, eh? Sim, como não. Adiós, bonita. Mas como mandaste isso a mim? Sou eu teu marido? Espera aqui, te digo! Na discussão do Teresa competente, ponha matrimônio à fonda do Daerme. Eu tenho baído, doutor. Eu tenho uma pesadilla. Um sonho. Eu vou um espeto corrido com Karen Cohen. Eu pido vazio, morcipan, choripan, entranha. Eu não sei. Oh, menina! ¡Qué enferma que estáis usted! Yo no sé, doctor, que soy. Es una papa, no sé, no sé, no sé, no sé. Oh, menina, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que usted es flor de bombero. ¡A tembleque de cachucha! Fue la primera actriz, Marlene Dos Cachas, a Mona Jiménez, Carlos Bronson, a participación especial de Reina Rich como apetete. A tembleque de cachucha. Segunda feira, Canal Sechi de Orlando. A 23 horas. Gracias. Marcelo, cuando hablamos de charme, de elegancia, nos viene a la cabeza imágenes como, por ejemplo, Chango Nieto, Enrique Pinti, gente que tiene una elegancia por doquier. Pero hay una persona que más nos viene a nuestra mente, ¿no es cierto? Seguro, porque si hablamos de cine, hablamos de un personaje, una persona que hizo tantas películas, todos lo recordamos por No vive ni deja vivir. Ajá. Y estoy hablando, por supuesto, nada más y nada menos que de el entrañable... ¿De quién? Veamos este clip, a ver qué te parece. ¿A verga? Y adivinaste, Mario, porque sí, en exclusivo, aquí, por primera vez, el señor Roger Moore, recién llegado de Camboya. Un honor realmente, todos recordamos aquellos ojos color azul noticia. Un gusto para nosotros tenerte aquí. Ok, bueno, Roger dice que aceptó nuestra invitación cuando se enteró que, bueno, había dos lucas y él está a punto de firmar un boleto por un PH que se compró en la zona de Manchester. Pero Roger ha venido acá a filmar un proyecto que nos toca muy de cerca, La vida del Cabezón Ruggeri, protagonizado también por Julia Roberts y el negro Álvarez en el papel de Nelson Mandela. ¿Puede ser, Marcelo? Bueno, dice que acaba de ir a ver a James Brown y que realmente le voló la cabeza. Lo flasheó. Bueno, y mientras Roger Moore se toma un Martini Raimonda, uno de sus tragos típicos, le vamos a pedir la frase que hizo célebre de su personaje. Por favor, Roger. A esa cámara, Roger. Sí. No, no, a esa. My name is Bond, James Bond. Realmente... Una emoción. Vamos a continuar con Roger Moore. ¿Y qué más tenemos, Mario, ahora? ¡Es tremendo! Y ahora, Galloso, desde la Argentina, ¿cuál es tu informe? Mario, Marcelo, como consecuencia del violento tornado de anoche, se volaron dos lienzos de la terraza de Grondona. Seguiremos informando.
Sabemos que muchísimas veces los actores se hacen carne de sus propios personajes, tal el caso de Anamá Ferreira haciendo de Brasilera o el mismísimo Osvaldo Lapor haciendo de Catriel, que siempre se quedó en bola, ¿verdad? Efectivamente, Marcelo. Y estamos conectados con Canal 7 de Argentina, Buenos Aires. Vamos a hablar con un actor, Pinino Maus, que está haciendo una huelga de hambre ante un problema tremendo. ¿Cómo estás, Pinino? Buenas noches, Pinino, en Buenos Aires. Hola, muchachos, buenas noches, lo escucho perfectamente. ¿Podrías contarnos un poco tu problema, por favor? Bueno, mi problema, comienza desde hace un año. Yo trabajaba en un programa infantil con la Flavia Palmiero. Ajá. Y resulta, bueno, como siempre pasa, esos programas se levantan. Y ya pasaron 8 años, yo hacía de Mickey y, bueno, me dejaron este disfraz y yo no me lo pudo sacar. Ajá, esto fue cuando era ATC. Bajo la gerencia de Látigo Koshi, ¿verdad? Vos hoy seguís viviendo como Mickey. Exactamente, exactamente. Mi problema fundamental, muchachos, pasa... Miren, yo se la hago cortita. Yo, por ejemplo, voy a vestuario y ahí que me saquen esto, qué sé yo. No, me piden memo, ahí están las tipas, no hay caso. Voy a la gerencia y siempre lo mismo. Ahí en la gerencia que cambian las intervenciones, que está uno, que está otro. Y bueno, acá el tema, yo vio... Tengo un problema en este brazo, no llego al cierre, no llego, si yo me quiero sacar esto... Pero vos no te lo podés sacar. No me lo puedo sacar, no me lo puedo sacar. Para que la gente entienda la crudeza de esto, tenemos imágenes del señor Pinino Maus, donde acá podemos verlo en el buffet del Canal 7 de Argentina, tomando una ensalada de fruta. Bueno, ahí lo vemos deambulando por los pasillos del canal, traje que debe ser sumamente caluroso, ¿no? Acá lo vemos trabajando en la carpintería del canal. Y aquí ya lo vemos tirado, durmiendo entre trastos de la escenografía de la noche del domingo. Pinino, las imágenes son elocuentes. ¿Qué es lo que vos pedís, Pinino? Bueno, yo fundamentalmente quiero que acá aparezca alguien, que aparezca los pérfidos, Darío los pérfidos, que aparezca, qué sé yo, los hijos de la Rúa, que aparezca Guya. No sé, el frepaso, ¿dónde está el frepaso? Está bien, muchacho, nada más. Te agradecemos mucho, muchísimas Pinino. Muchísimas gracias y vamos a hacer lo posible por ayudarte, Pinino. Bueno. Y ahora te vamos a pedir lo último, un congelado caserta, por favor, de esta imagen, de la tristeza, de la desesperación, por favor. ¿Congelado? ¿Qué querés? Tristeza, Pinino. ¿La que le hacía a los pibes? ¿Esta? Ahí está. Bueno, ahí está. La tristeza. Y bueno, caserta, después de estas imágenes, por el amor de Dios, mandanos algo arriba. 2 whisky, 2 chicas vestidas de gatúbela. Y vamos, adelante. ¡Qué suerte, Mari Marcelo! Seguimos con el programa y llegaremos a fin de año. Si esto no pasa, metemos caño. ¡Ea, bebé! ¿Qué gusto tiene la sal? Y vamos, Mario, ahora mismo, ¿qué te parece tentar a la suerte? Ah, pero no me digas que vamos a ir al sorteo. ¡Al sorteo del Super Choto! ¡Claro que sí, el Super Choto! ¡Claro que sí! ¡El Super Choto! En sus tres modalidades, Super Choto vacante, el Sale o Sale y la raspadita de Lupite. Ya tenemos, ¿sabes a quién, no? Ya tenemos al Dr. Diango, que está con su computadora para comunicarse con el ganador. ¡Claro que sí! Vamos ya mismo, Sushi, a desearle suerte a los televidentes. ¡Mucho nieto! ¡Ah, muy bien! Damos ya mismo comienzo a la licuadora de la fortuna. ¿Quién será el afortunado? Claro, ¿algún nabo seguro? Claro que sí. El primer número de la serie... ¡El 7! ¿Cuál es el 7? ¡Los manises! Muy bien, los manises. Segundo número, el 1. ¡El 1 es...! ¡La pasta frola que camina! ¡Muy bien! La pasta frola, hermoso sueño. Y el número 3. ¡3! ¡El muerto que escabia! ¡El muerto que escabia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y el ganador es... ¡Carlos Ritrovato de Charata Chaco! ¡Muy bien, Carlos Ritrovato! ¡Estamos ya mismo! Chaco, buenas noches, Carlos. ¡No me lo puedo creer, Marcelo! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría enorme! ¿Cómo estás? ¿Que estás contento? ¿Con quién estás? Con mi amigo del trabajo, con mi amigo del barrio, amigo de la familia, los chicos, las chicas, los papas, la pupi, Pepeco, Pacheco, Pachuli. Bueno, negro, listo.
¿Sabes? Vamos a ver, Pablito, cuánto es el pozo vacante de hace 3 semanas. A ver, atención, hermano, atención. 24 pesos. ¡24 pesos! ¡24 pesos! podés pasar a retirarlo, tenés que mandar. Sí, tenés que mandar tu email aquí a superchioto@pototo. Y bueno, quedate en línea privada, la producción se va a comunicar con vos. ¿Qué te vas a comprar, Carlitos? ¿Qué te vas a comprar con esa plata? Pero mira, a ver, mamá, la casita acá con la pupi, pero la alegría que tengo. Listo, listo, gracias, Carlitos, listo. Y obviamente los que perdieron mala suerte, pero ustedes pueden seguir participando ¿con qué, Marce? ¡Con el Super Choto! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Y viva Fidel Castro! Argentina, mi corazón con ustedes. Saludos, listo, gracias. Pedimos disculpas a nuestro público. A Roger Moon le agarró un pedo triste. Por eso ahora vamos a ver Boluda Tata. Estamos estrenando estudio aquí en Canal 7 y bueno, quiero antes que nada agradecer a mi peluquero Lorenzo Quinteros que me peinó para adentro y ayer fue mi cumpleaños y me mandaron una caja de chicle jirafa que la comimos con Guillermo Andino, muchísimas gracias. Y también un último agradecimiento a Esther Goris, gracias Esther por ser como sos. Boluda Total está totalmente renovado, ya está en la calle Boluda Total de Abril. Con muchísimas notas, una nota a Tommy Bunker, y primeros auxilios en casa. ¿Qué hacemos cuando nos quemamos el pelo con el secador de pelo? Si nos clavamos una aguja de tejer en el ojo o nos sentamos arriba de la plancha caliente, de los bifes, ojo. Y bueno, y tenemos una nueva sección, ¿no? Los mejores y los peores vestidos. ¿Los vemos? ¿Me acompañan? Ahí lo vemos, Emanuel Ortega, en la inauguración del Golf Los Prados. Con los suecos de Evangelina, un pantalón palazo y ya dispuesto a pasar al próximo hoyo. Graciela Borges, una diosa, en la presentación del libro de Gino Reni, con un look Sai Baba, un vestido hecho con cortina. Muy lindo. Alejandro Fantino, también con un look casual, en la fiesta del Club del Vinagre, con un pantalón de tela de Miroli y una remera alto. A todas las boludas nos interesa el medio ambiente, por eso hoy nos acompaña Osvaldo Canovio. Osvaldo es presidente de... Yo soy presidente de la Reserva Ecológica Ulises Dumont, que se encuentra en la calle Ernesto Tenenbaum, a una cuadra de Lugano Unidos. Un lugar donde puede ir toda la familia los fines de semana para ver este tipo de cosas que van a ver hoy, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que nos va a mostrar? Vamos a ver un apareamiento entre distintas especies, ¿no? Cuando dice apareamiento, estamos hablando de... Copular, concretamente. Vemos que esto empieza así. Es decir, acá vemos el plumífero que está llamando, digamos, a la otra especie, ¿no? Claramente le está pidiendo a la otra especie que se acerque. Fíjate que este plumífero está en un habitáculo especial, ¿no es cierto? Es decir, con música adecuada, con temperatura adecuada, con luz adecuada, y llama a la otra especie. En este caso, vemos como la otra especie se va acercando como loco. Es un oso hormiguero de 74 kilos,
que va presto a la gallina. Cansado, ¿no? Está como... absolutamente caliente. Fíjate la carpa de ese oso hormiguero y fíjate el, digamos, la danza que le hace el plumífero, la danza de Nito Mestre, lo va llamando. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Se empiezan a reconocer, se dicen de qué signo son, se invitan a un recital, en fin. Y de golpe vemos que la gallina... como muy dulce, ¿no? Exactamente. Ahí vemos, ¿ves? ¿Eso qué es? Eso es un sopleteo de vientre, lo que se llama comúnmente también la gallina mineteira. Fíjate cómo está como loco ese oso hormiguero. Estos pueden estar como 3 o 4 días así, ¿no? Hasta que se da vuelta y se ofrece de alguna manera. Y el oso se acomodó. Se acomodó y el oso le dice, adentro mi alma. Y fíjate cómo... como loco, ¿no? Fíjate cómo le va pegando inclusive a la gallina en la cabeza. Es un loco listo, ¿no? A veces toma pastillas este oso hormiguero y se le ve, se empieza como a... ¿Esto no se puede romper? No, esto es un espectáculo especial. ¿Y cuánto tiempo pueden estar así? Así, entre 6 y 7 años. Y ahora van a seguir. Bueno, la próxima semana, ¿qué nos va a traer? La semana que viene voy a traer un elefante que se va a autoestimular mientras le leen una poesía de Cortázar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. La próxima semana, boluda total, no se lo pierdan, vamos a estar en una exposición de esculturas hechas en jabón de Julieta Ortega. En 1915 se declara la abolición de la esclavitud de los negros en nuestro país. El general Pablo de las Mercedes Cárdenas hace las primeras proclamas. Compatriotas, esto es para el año 2003, porque tener al negro de esclavo y lo tienen llevando bultos de acá para allá y después lo castigáis, dejad al negro en paz. Y que corra por el prado, que recoja flores y se coma un brownie si quiere. Ahora sí, por ejemplo, el negro le da por chupar y va al río y se baña en bola, ahí mismo se le pone límites, porque el derecho de uno termina donde empieza el del otro. He hablado para tiempo futuro. 1966. En un baño de la Perla del Once, Tanguito intenta componer la balsa. Yo vivía en el bosque, muy contento, caminaba... Sería rock fuerte en el puticlub. ¡Arriba! ¡Rock! En 1970 se estrena Melody y el mundo entero se enternece ante esta historia protagonizada por Mark Lester sobre el amor de dos preadolescentes y la incomprensión de este por parte de los adultos. She knows that life is a running race. Ahora que no está nuestro compañerito, ¿podemos hacer el fliki fliki? Pero la televisión no solo está para entretenernos, sino también para preocuparnos, Mario. Claro que sí, Marcelo. Por eso hemos mandado a Ismael, nuestro colaborador, a investigar un tema realmente preocupante. Las drogas en las remiserías. Vamos a ver, Caserta, el material de esta cámara oculta. ¿Me la mostrás, por favor? Bueno, ahí lo vemos, Ismael, con su cámara. Nuestro periodista va llegando a la remisería. A ver, a ver. Hola. Hola. Sentate, hola. ¿Qué tal? Quiero hacer un viaje. ¿A dónde? A Bahía Blanca. No tengo pasaje todavía. ¿Al barrio Luis Piedrabuena? No, a ver. No tengo pasaje todavía, no tengo. Bueno, entonces voy a Barranca Belgrano. ¿A dónde? A Barranca Belgrano.
¿Qué tenés ahí? No, nada, un autito. No, ahí, ¿qué tenés ahí? No, el compa de Led Zeppelin. No, una cámara. No, tenés una cámara ahí. Una cámara. Bueno, de todo momento se le están pirobando a Ismael. No, esto es tremendo. Tremendo, bueno, ahí vemos ahí ya, está, ahí ya el matambre lo tiene ahí a 2 centímetros, ¿eh? Sí, ya está. Preocupante realmente la situación de Ismael, nadie quiere pasar por esto. Igualmente queremos llevar tranquilidad a la familia de Ismael, él se encuentra en estos momentos recuperándose en la sala de terapia intensiva Lara Bernasconi, y no sé, Mario, si querés agregar algo. La semana que viene otra investigación tremenda, el tráfico de pasta dental. Caserta, la que vos quieras, dale. Escucha, escucha. Primer acto, Horacio hace un pozo. Segundo acto, Horacio se va a la playa, hace un pozo. Tercer acto, Horacio se va de camping, hace un pozo. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Horacio, ¿qué hago acá? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Siga trabajando! Pero vos cada día más boludo. Pero cambiando de tema un poco. ¿A vos te gustan los animales? Bueno, claro que sí. ¿Quién no se ha enternecido con un pajarito, con un colibrí, con un perrito, con una vinchuca? ¿A vos te gustan los animales? No, a mí siempre me parecieron una cosa de nabo. Yo prefiero la compañía de un gomero o de un Jasmine Stewart, ¿por qué no? Pero qué poco conocemos de estos hermanos menores de la naturaleza, ¿verdad? Exactamente, Marcelo. Por eso hoy hemos traído acá, en nuestros estudios, una planta. Una planta carnívora. Una planta que realmente tiene muy mala fama. Plantas que comen gente, mimos en su mayoría, y hasta inclusive se dijo que el gobernador Rucauf también fue mordida por una de estas plantas en la rotonda de San Justo, Marcelo. Una planta que fue recogida de la calle por Nicole Neumann. Ajá. Y enviada aquí a Miami, está con nosotros en el estudio una planta carnívora. Y la presentamos en este momento. Una planta realmente, fíjate, ¿no es cierto? Una planta que está absolutamente tranquila. Ella ya acaba de comer sus achuras, está comiendo un asado de tira en estos momentos. Y fíjate que lo está haciendo con total tranquilidad, Marcelo, sin ningún tipo de inconveniente. Pero esto no termina aquí, porque esta planta que se encuentra sola y abandonada tiene una sorpresa. La producción de aquí, de gente que busca potus, le consiguió un auténtico potus brasilero. ¡Adelante el potus brasilero! ¡Claro que sí! Por favor, tremendo, tremendo, por favor, un potus que ni te cuento. Muchísimas si te agarran gracias. Un cumpleaños de 15. Por estar acá, ¿vos sos de qué parte de Brasil? Yo soy de Río de Janeiro. ¿Mucho potus en Río? Sí, oh, así de potus. Ajá, ¿vos sos potus de chiquito, te hiciste más grande? No, soy potus de más grande, de chiquito. Potus de toda la vida, sí, bueno, ¿saben que van a ir a comer a Colorado el 38? ¿Te gusta? Belleza, me encanta. Realmente, bueno. Caserta, si por favor mostrás este plano acá, no lo bajes porque es impresionable. Desde acá arriba, la emoción, el reencuentro de este potus con esta hermosa planta carnívora que seguramente van a vivir juntos momentos entrañables. Esta planta, claro que sí, claro que sí. El aplauso, el amor, la emoción, se van juntos por la carretera. Como diría Javier Calamaro, ahí se están yendo con este aplauso. Realmente decimos ¡sí al amor! ¡Sí al amor! ¡El amor que los une! ¡La planta! ¡El potus! ¡Sí al amor! ¡Sí al amor! ¡Sí al amor! ¿A dónde vamos, Marcelo? Seguimos aquí en Potus de Primera. Hola, y como siempre decimos, prevención y viva Perón, juventud peronista y, ¿por qué no?, aguante Cámpora. Bien, ¿te puedo hablar un segundito? Te robo un segundito. A vos, bebete, a vos, jovencito. ¿Querés vivir emociones fuertes, no? Míralo a él. Igualito, él quiere vivir emociones fuertes, como vos. ¿Y qué haces? Claro, te tomás un micro a Sierra Chica, entras al penal y le decís a todos los chorizos que están ahí adentro, ustedes están acá porque se lo merecen. Ustedes están acá porque son unos vándalos,
unos bárbaros. Ustedes son unos cabezas huecas. Y que salte el más pulenta que le hago un mano a mano. ¿Sabes lo que te van a hacer? Te van a echar carne para adentro. Te van a poner un portaligas y te van a llamar Daniela Cardone. Oh. En serio. Cuídate. Querete. Ojito. Ojete. Escucha, Mario. Antonio Tormo, Agustín Mario Cejas, Florencio de la Vega, la vuelta del folclore romántico, ¿verdad? Ojalá. Que vuelva el folclore. Así los pelos del pubis nos hacen así, nos titilan como semáforos. Y por eso, porque de alguna manera formamos parte de ese tren, de nuestras raíces nacionales y populares, estamos conectados con Galloso, desde Banfield, Argentina. ¿Qué nos podés mostrar, Galloso, desde ahí, por favor? Gracias, Mario. Gracias, Marcelo. Bueno, estamos acá en el estadio cerrado de la Municipalidad de Banfield, donde dentro de instantes va a comenzar el recital a cargo de Héctor Vidonde y los Lecheros. Ya Vidonde va rumbo al escenario. Suerte, Vidonde, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Todo bien. Ya están sonando los primeros acordes del grupo Los Lecheros, ¿eh? Ah, silenciosa. Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche. Ah, desnuda tu cuerpo de estatua temerosa donde tienes ojos profundos. En la noche alea frescos brazos de flor y regazo de rosas. Yo te daría de tomar toda la leche, calentita está la mamaderita, leche fresca pura como ninguna, es para vos, mi dulce china. Se parecen tus senos a los caracoles blancos. Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra. Nos revolcaremos en un mar de leche, un manantial recorre toda mi mente, leche fresca, pura como ninguna, nacida de tu carne vacuna. He aquí la soledad de donde estás ausente. Llueve. El viento del mar caza errantes gaviotas. El agua anda descalza por las calles mojadas. Yo te daría de tomar toda la leche, calentita está la mamaderita, leche fresca pura como ninguna, es para vos, mi dulce chinita. Blanca va a caer negro. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Claro que sí! ¡Y que tenemos la semana que viene! ¡La semana que viene Elton John nos muestra la peluca! ¡Madonna nos cuenta su última operación de próstata! ¡Y por último la semana que viene acá! ¡Flavio Pedemonte! ¡La historia del crack de fútbol! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! Está muy bien, Mario, pero creo que es el momento de dejar revoludear y hacer un parate, una pequeña reflexión. Marce, hacelo. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Una pregunta que nos hacemos permanentemente. ¡Estamos locos! ¡Estamos locos! Ahora resulta que Rodrigo cuelga la tintura, no se tiñe más, ¿eh? Y se dedica a la producción. ¿A quién va a producir? Gea, Graciela Alfano. Queremos que Graciela Alfano cante. Ahora queremos verla cantar. ¿Qué no nos alcanza? ¿Qué más queremos? ¿Tenerlo a David Lebón de Vedet? ¿Lo vamos a ver de Ushuaia a La Quiaca como León Gieco, los dos juntos de la mano en Portaliga? Eso es lo que queremos. Tenemos también, ahora en la Argentina, a la hija de Kennedy y Marilyn Monroe. Yo le pregunto a usted en su casa, Juanita Viale del Carril, ¿es hija de Mauro Viale y Débora del Carril? Cuando el sol acuña, ¿hace calor o hace frío? Para pensarlo. Nada más.
Gracias. Ahora, llegando al final, con estos niños de la Municipalidad de Claypole que lo trajo el gobernador Rucauf acá en Miami. Chicos, allá están sus familiares. Allá, ahí, ahí. Allá. Nos vamos a despedir con esta hermosa canción. ¿Cómo no nos vamos a acordar de esta canción? Dulce como terrones de azúcar, que dice así. ¡Arriba las palmas! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Acá están los familiares! ¡Acá, acá, acá! Conozco una vecina que ha comprado una gallina. ¡Arriba! Que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplomada. La 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 Montalbano, la 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 Graciela la, Alfano, la 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 gallina turuleca está llena de almidrán. La gallina turuleca ahora para empaternar. La gallina turuleca.